En esa primera parte de los ácidos grasos insaturados, ya habíamos explicado la primera parte del cis y trans. Ahora, en esta parte donde él dice la segunda parte donde dice una peculiaridad estructural en estos ácidos grasos, esa parte lo vamos a explicar aquí arriba, en la parte de acá. Entonces, él dice, una peculiaridad estructural de estos ácidos grasos es que de los dos isómeros, se refiere al cis y trans, de los dos isómeros geométricos, porque los dos son geométricos, ¿no? El que predomina es la configuración cis. Acá le he puesto una forma más sencilla, acá he puesto una forma más sencilla que dice, los isómeros geométricos hace referencia a la estructura del ácido graso cis y trans. Y si te vas arriba, se refiere a esto, al cis y trans, a esa figura geométrica. ¿Ves cómo se forma? ¿No? Como tipo cerrito, ¿no? Entonces, a eso se referencia. ¿No? Sigamos leyendo. Isómeros geométricos hace referencia a la estructura del ácido graso cis y trans. Como ven en la estructura, es isómero. Ahora, acá te estoy explicando. Su estructura es isómero porque tienen los mismos componentes o moléculas como carbono, hidrógeno, oxígeno, hidróxido. Entonces, si es que te das cuenta, subes acá, ambos, cis y trans, ambos tienen hidróxido, ambos tienen doble enlace oxígeno y debajo del oxígeno hay un carbono. Entonces, y dentro de esto, ¿te acuerdas que te dije que cada puntito era carbono? Carbono, carbono, carbono. Y arriba va a ir una molécula de hidrógeno. Igual que acá, ¿no? Carbono, hidrógeno. Y lo mismo presenta el cis, hidrógeno, oxígeno, carbono. No, hidróxido, oxígeno y carbono, ¿no? Y luego acá en cada punto, carbono, 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 ¿no? Y del carbono sale el enlace que es el hidrógeno. Entonces, si se dan cuenta, es lo mismo. La misma, presenta las mismas moléculas. Sigamos lo que dice acá. Entonces, ¿dónde nos quedamos? Allá. Tienen los mismos componentes isómeros. Acá decimos, estructura es isómeros porque tienen los mismos componentes, como habíamos visto, ¿no? Carbono, hidrógeno, oxígeno, hidróxido. Pero lo único que varía es su configuración. Acá dice, configuración, como en el caso de cis, los carbonos o hidróxidos que están en la misma dirección. Acá, en el caso del cis, ¿te acuerdas que los carbonos o hidrógenos estaban frente a frente? Y en el caso de acá, el trans, el carbono o hidrógeno están en sentido opuesto. O sea, ¿se acuerdan que en el trans el hidrógeno estaba arriba y el hidrógeno estaba abajo, ¿no? En sentido opuesto. Por eso. Y dice, en el caso del trans, el carbono y oxígeno no están en sentido opuesto. Y hace referencia a que el más predominante en la configuración es el cis. Más, o sea, en los productos que uno consume, ¿no? Por eso que dice, cis es considerada como la grasa buena. Cis, acá, es considerada como la grasa buena y trans como la grasa mala. Ahí está mejor explicado. Ahora dice, estos productos tienen ácidos grasos insaturados. Esto lo volví a leer y dije, no tenía relación. Ahora sí, esa es una pregunta que el profesor lanza, ¿no? En productos tienen ácidos grasos insaturados, pero ¿de qué? Los insaturados tienen de grasas cis y trans. ¿Ya? Sí se entiende esa pregunta, ¿no? O sea, los ácidos grasos insaturados, en los productos, ¿qué ácidos grasos insaturados encontramos? El cis y el trans. ¿Ya? Luego continúa con los ácidos grasos poliinsaturados, que esta es la diapositiva del profe. Entonces, aquí lo he fragmentado entre esto y la imagen.
Y aquí dice, por ejemplo, aquí, los ácidos grasos poliinsaturados, teniendo en cuenta que los dobles enlaces, o sea, a estos dobles enlaces que eran doble rayas que habíamos visto, ¿no? Estos dobles enlaces, dice, adicionales, o sea, te dice adicionales porque acá donde está el carboxilo, ¿ves? Donde está el doble enlace O hidróxido, ese es el carboxilo. Entonces, acá hay un carbono, ¿no? Carbono, doble enlace, oxígeno. Entonces, y acá en el subrayado dice que los dobles enlaces adicionales, o sea, aparte de esto, adicionales, o sea, acá hay un doble enlace, acá hay otro doble enlace, y como ven acá, si acá está el carboxilo, acá hay tres dobles enlaces, ¿no? Doble enlace, doble enlace, doble enlace. Entonces dice que los dobles enlaces adicionales se añaden solo entre los átomos de carbono, entre átomos de carbono a carbono, o sea, de carbono a carbono, donde se localiza el primer doble enlace, donde se localiza el primer enlace. ¿Y dónde es el primer enlace? No, vamos a ver dónde dice porque puede ser aquí o aquí, en ese sentido. Entonces, donde se localiza el primer enlace y acá entre paréntesis te pone a partir del carbono omega, ¿no? A partir del carbono omega. Y te acuerdas que el carbono omega es el último carbono, entonces es en el final. Al igual que acá, el carbono omega se encuentra acá en el último. Entonces, si este es el carbono omega y el carbono vecino, o sea, el carbono vecino, el que le va a seguir, hacia el lado del grupo COOOH. Entonces, de aquí vas a contar ¿cómo se llama? Los enlaces hacia dónde? Hacia el grupo COOH, hacia allá. Porque acá, ¿te acuerdas? Acá hay un C de carbono, ¿no? C de carbono que está en el centro. El oxígeno que se encuentra arriba, doble enlace oxígeno. Y el o hidróxido que se encuentra en paralela, ¿no? Ahí está. Entonces, a esto vas a referencia. Entonces, que los dobles enlaces adicionales, que son estos dobles enlaces adicionales, de átomos a carbono, se localizan en el primer carbono desde el enlace omega. O sea, a partir de ese enlace omega, desde ahí se empiezan a contar los doble enlaces, pues, ¿no? Entonces, ahí está mejor explicado, ¿no? Ahora, en el caso de acá abajo, por ejemplo, él había seleccionado esas dos últimas secciones y él hace referencia a que, si te das cuenta, acá termina, acá dice 18 y acá también dice 18, pero en este tiene como resultado omega 3 y acá 6 de omega 6. Entonces, este es omega 3, este es omega 6, pero ambos tienen 18 carbonos. Entonces, pero si te fijas abajo, ambos son omega 6 y ambos tienen 20 carbonos. Entonces, él dice, ¿cómo se diferencia? No, ¿a qué se debe esto? ¿A qué se debe que los dos tengan 18 carbonos y uno sea omega 3 y el otro omega 6? Y en el caso de abajo, que ambos tengan 20 carbonos y los dos sean omega 6. Entonces, por eso acá dice, ¿no? Ambos tienen 18 carbonos, haciendo referencia al primer encuadrante, ¿no? Ambos tienen 18 carbonos, pero uno es omega 6. Y el otro es omega 3. En el otro ambos tienen 20 carbonos, pero uno es omega 6 y omega 6. Ambos tienen omega 6. Entonces él dice, para que puedas entender esta parte, él va a explicar la parte de acá.
Y este se llama, por ello, dice, las tres series son omega 9, 6 y 3. Ahora, él le explica de que aquí es donde se encuentra el grupo carboxilo, ¿no? Donde está el carbono, el oxígeno, el hidróxido. Entonces, donde se encuentra el grupo carboxilo, ahí va a estar el 1, o sea, el primer carbono. Entonces, desde ahí empiezan a contar los carbonos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, acá contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, hasta terminar, son 20 carbonos. Igual acá serán 21, dependiendo, ¿no? Cuentas. Entonces, ahora, en este sentido, si te das cuenta, acá hay un carbono, ¿no? Y él lo está contando. Entonces, el alfa, ¿desde dónde comienza? No comienza desde acá. El alfa comienza desde el segundo carbono. No lo reemplaza, solamente el alfa se coloca ahí. Entonces, el alfa se coloca ahí en la posición del segundo carbono y al final siempre va a ir el término omega. Entonces, y él dice que el omega, por ser el último, tú vas a empezar a contar desde acá hacia adelante. Y donde tú veas el primer doble enlace, entonces ahí es donde te vas a estacionar. Entonces, cuentas aquí, uno, dos, tres. Tres carbonos. Tres carbonos. Ah, ok. Omega 3. Ahí está el omega 3. Y este 5, 8, 11, 14 significa dónde van a estar ubicados el doble enlace. Por ejemplo, en carbono 5, ahí está un doble enlace. En el carbono 8, un doble enlace. Donde empieza, si te das cuenta, carbono 1, 2, 3, 4, 5. Empieza el carbono 5, hay un doble enlace. Carbono 8, carbono 8, otro doble enlace. Carbono 11, igual. 14 y 17, doble enlace. Entonces, en el caso de abajo es lo mismo, ¿no? O sea, el omega se encuentra acá y tú vas a contar desde acá, desde el omega. No se cuenta desde el 1, se cuenta desde el omega. Entonces cuentas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, ¿qué vendría a ser? El omega 6. ¿Y dónde se van a encontrar los dobles enlaces? En el carbono 9 y carbono 12. De igual manera, para este, si cuentas, es el carbono 9. No, claro, se encuentra en el carbono 9, que vendría a ser el omega 9. Y ya sabes que en el 9, ahí donde se encuentra, es el único que ahí se encuentra el doble enlace. Y acá, como luego si repasas el Word, es lo mismo, ¿no? El primer carbono que corresponde al grupo carboxilo es el carbono 1. El primer carbono que corresponde al grupo carboxilo a este grupo carboxilo es el carbono 1. Ya dice. Recién el segundo, justo acá te dice, recién el segundo carbono empieza a ser el alfa. Entonces, como el carbono 20 es el último carbono, acá está el carbono 20 es el último, entonces es el omega. Y acá te sigo explicando. Entonces, se cuenta desde el último. 20, este 20 sería el carbono 1. 19 sería el carbono 2, 18 sería el carbono 3, ¿no? El carbono 3. Entonces sería el omega 3, ¿ya? Y luego, de la misma forma, el siguiente, se cuenta desde, en este lado, creo que estamos, de la misma forma, el último carbono sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, y ahí te explico lo mismo, que te sale el omega 9, ¿no? Está escrito en el caso de que, para que repases el Word. Entonces, no está explicado acá donde se encuentra cada 7, 8 y 11. ¿Dónde pongo acá? Ya lo apunté, entonces ya acá dice, ¿no? El número de carbono, 5, 7, hace referencia al carbono donde se encuentra el doble enlace. Ahora, de ahí continúa con lo que son los triglicéridos,
Entonces, de eso ya lo había explicado en el anterior video, pero acá le he puesto ya a lo que es en el Word, que es más sencillo, ¿no? O sea, el triglicérido, o también llamado triacilglicerol, ¿no? O sea, los ácidos grasos saturados de cadena larga son sólidos a temperatura ambiente. O sea, mantecas y ácidos grasos también son saturados, pero de cadena corta. Pero como es de cadena corta de menor a 10 carbonos, o ácidos grasos saturados cadena corta o insaturados, son lípidos a temperatura ambiente. Entonces, como los aceites, ¿no? Pero como cadena corta, tiene que ser menor a 10 carbonos. Ya, de ahí continúa con la explicación de, en el caso de acá, dice, en este caso el glicerol, o también llamado la glicerina, ¿no? Que se va a unir siempre a tres ácidos grasos, que puede ser siempre a tres tipos de ácidos grasos. Entonces, y las características de los triglicéridos va a depender, o sea, estos cuando se estratifiquen te van a dar recién el triglicérido. Entonces, el glicerol o glicerina unido al ácido graso, depende el tipo de ácidos grasos que se compone, va a dar el resultado del triglicérido. Entonces, y esto, debes hacerte un análisis de triglicerol para ver que sea menor a 150, ¿no? Ahora, dentro de la estructura de un triglicérido, dentro de la estructura de un triglicérido, o sea, acá hablas de la glicerina o glicerol, ¿no? Que unido a tres ácidos grasos, ambos se van a unir y al unirse se van a esterificar. Y a esta esterificación recién va a formar lo que es el triglicérido o el triacilglicérido. Acá te explica. Justo lo que te acabo de decir. Ahora, ya esto ya lo han visto en el anterior video, no hay problema. Ahora, esto es lo que faltaba de lo que eran las reacciones químicas, ¿no? Dice, una reacción química va a depender del grupo carboxilo y una de ellas es como la esterificación. Entonces, vamos a explicar lo que es la esterificación. Ella va a ser la unión del ácido graso con un alcohol. Y entonces, en esta del ácido graso más un alcohol, vas a obtener lo que es un éster. ¿Y qué va a pasar en esta unión? Va a liberar una molécula de agua. Entonces, acá vamos a ponerlo así. Acá tú tienes toda esta estructura, solamente es del ácido graso. Pero si te das cuenta, acá hay un más. Entonces, ¿ves? Hay un más. Acá hay un ácido graso. Y aquí tienes lo que es lo que es el alcohol. Entonces, lo que va a pasar en este caso, ambos se van a unir. Pero al unirse, ¿qué va a pasar? Entonces, cuando ellos se unan, entonces ambos se van a unir. Entonces, ya no los separen, los voy a colocar así. Ambos se van a unir. Entonces, ambos se van a unir, pero cuando ambos se unan, lo que va a pasar primero va a ser el cambio del hidróxido con el hidrógeno. Entonces, si se dan cuenta, está sombreado. ¿Qué va a pasar con ellos dos? Va a pasar lo siguiente, espérate. Vamos a ver. En este caso de los dos, el hidróxido y el hidrógeno se van a unir y van a formar una molécula de agua. Entonces, como ellos se van a formar una molécula de agua, acá si te das cuenta, el oxígeno queda solo. Entonces, al quedarse, se va a unir C, enlace simple, y el oxígeno. El O va a pasar acá. Entonces, ¿y qué va a pasar? Si te das cuenta, esta fórmula es la de acá, ¿ves? R1, R1. C doble enlace O, C doble enlace O, guión O. Bueno, claro, en este caso ha pasado la O, ¿no? Vendría a ser acá la O, guión R2. Entonces, pero él solamente remarca el verde. ¿Y eso qué es?
cuando ambos se juntan, van a formar el éster. Ese es el éster que forman. Entonces, y cuando ambos se juntan, se van a esterificar. Entonces, yo te estoy, acá les estoy dejando en, acá escrito, ¿no? Cuando un ácido graso está de anaranjado, o sea, este, solamente este, cuando el ácido graso se une al alcohol, solamente esto, cuando se une, se van a esterificar. Y el ácido graso más el hidrógeno del alcohol que pertenece a este, se unen y van a formar, ¿qué van a formar? Una molécula de agua. Acá está la molécula del agua. Entonces, y luego el carbono, ¿qué va a pasar con este carbono? Se va a unir al oxígeno que está solo, y van a formar el éster. Acá está el éster. Entonces, y dice, ¿en qué es, qué es la, o sea, la esterificación se da por la unión del ácido graso? La esterificación se da por la unión del ácido graso y de un grupo de moléculas de alcohol. De un grupo o molécula de alcohol, cualquiera de las dos, ¿ya? Un grupo de moléculas de alcohol. Y al último, ¿qué se va a obtener? Una molécula de éster. Es cierto, porque el alcohol y el ácido graso y el alcohol se han unido y al unirse se estratifica, ¿no? Y ahora, y siempre tiene que hacer ácido graso con un alcohol, ¿ya? Cuando ambos se juntan, se estratifican, ¿y qué te va a dar? Una molécula de éster. ¿Ves? Ahí está. Y como consecuencia, ¿qué va a pasar de esa reacción? Se libera una molécula de agua. Acá está tu molécula de agua. ¿No? Acá. Vamos a poner, se libera una molécula de agua. Ahí está, sombra. Ya. Ahora, en el caso, él había justo mencionado, en el caso anterior, acá te estoy sombreando yo, el triglicérido, que era la diapositiva anterior, ¿no? El ácido graso se unía un glicerol y en este caso de esterificación, el ácido graso se une a un alcohol. En el anterior, el ácido graso, vamos a sombrear acá, si no, ¿ya? En el triglicérido, el ácido graso se unía al glicerol, ¿no? En el caso del triglicérido. Y en el caso del, en caso, vamos a poner acá, el caso de esterificación, el ácido graso se une, ¿a quién se une? Al alcohol, es la diferencia. El triglicérido, ácido graso más un glicerol. Y en el caso de esterificación, el ácido graso más un alcohol. Entonces, luego viene el tema de lo que es la saponificación, que ocurre por la unión de un ácido graso, pero con una base fuerte. Esta base fuerte puede ser K de kilo, acuérdate que es el potasio de hidróxido o sodio de potasio. Sodio de hidróxido. Entonces, así vas a obtener una sal de ácido grasa llamada, ácido graso llamado jabón, y con una liberación de molécula de agua. Siempre va a liberar una molécula de agua, ¿no? Entonces, aquí, ¿no? Mira, ves acá va a cumplir la misma secuencia o el mismo patrón, ¿no? Repiten el mismo patrón. Entonces, aquí va a ser, este es el ácido graso, ¿no? Y acá tienes tu hidróxido de sodio, el hidróxido de sodio. El hidróxido de potasio sería con una K de kilo. Entonces, acá tienes, ambos se van a unir y se van a, en este caso, ¿te acuerdas que el anterior se iban a esterificar? En este caso, al unirse, se van a saponificar. Entonces, ¿pero qué va a pasar aquí? Va a pasar igual que el anterior. El hidróxido con el más el oxi, no, el hidróxido más el hidrógeno al juntarse van a liberar una molécula de agua. Y lo que te queda,
que es este ácido graso más el oxígeno, te va a dar como resultado, que es el acá, es la sal de ácido graso. Por eso acá dice más agua, o sea, lo que va a liberar, ¿no? Y ahí está. Y acá dice, ¿cómo se hace el jabón de la misma grasa de manteca de cerdo, que es más la que más se utiliza? Y se hace el jabón, porque son los ácidos grasos saponificables. Ahora él dice, y acá hay una pregunta, sí. Por ellos dicen, se da la unión de ácidos grasos con una base fuerte. Entonces pregunta, ¿cuál vendría a ser la base fuerte? La base fuerte vendría a ser la utilización de hidróxido de potasio. Acá te he puesto K hidróxido, por si acaso. O hidróxido de sodio, NaOH. Ahora, ellos son los más utilizados. Al final se va a obtener la sal de, al final se obtiene la sal de ácido graso y esa sal se llama el jabón, ¿no? Cloro y con otros productos de reacción para liberar la molécula de agua, que se incluye otras cosas a pesar de aromatizantes, esterilizantes, colorantes y otras cosas para que forme el jabón en sí, ¿no? Ahora, pero esa es la reacción principal.